Hoy he parado dentro del día 8 de marzo porque creo que es fundamental que pongamos sobre la mesa que si las mujeres paramos se para el mundo, que hacemos un trabajo que no está reconocido, que hacemos además el trabajo en el que nos hemos integrado en el mercado laboral cobrando menos y que además hacemos un trabajo de cuidados que todavía no se ha asumido como un trabajo compartido. Que es necesario poner en valor todo el trabajo invisibilizado que desempeñan las mujeres y que no está remunerado. Este trabajo es el que sostiene el mundo. Yo paro para que se reconozca todo el trabajo invisible y gratis que realizan las mujeres para que la sociedad funcione. Y necesitamos más feminismo y podemos realizar todavía diferentes políticas como por ejemplo mejorar las leyes de protección a las mujeres o para asegurar que no exista discriminación en el mundo laboral, porque la mayor parte de la formación se sigue desarrollando en horario de fuera del trabajo cuando las mujeres nos seguimos haciendo cargo de las tareas del cuidado. A igual trabajo, igual salario y sobre todo igual distribución del tiempo fuera del trabajo. Yo estoy aquí y cada día de los que estoy en esta casa, para blindar aquellos derechos que consiguieron nuestras madres y nuestras abuelas paso a paso, para que no se pierda ni uno solo de ellos y para seguir avanzando en el trabajo. Yo hoy paro para que el mundo se dé cuenta realmente que sin nosotras no avanza y que no puede seguir girando sin contar con las mujeres. Particularmente las mujeres del mundo rural llevan años sosteniendo la continuidad de muchos pueblos con un trabajo que no está reconocido, con leyes que hoy en día no las benefician para nada y que están siendo invisibles, tanto en el ámbito rural como en el ámbito de los cuidados y la dependencia. Es muy importante una política educativa que apueste por una educación para nosotras, que estemos visibilizadas en los libros de texto, en las lecciones del día a día de las clases, que sea una igualdad real y de verdad, porque sin nosotras no hay educación ni democracia en igualdad.